Y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Eduardo Amador. Eduardo es terapeuta y es también una persona que ha tenido muchas experiencias interesantes de naturaleza espiritual. Gracias, Eduardo, por estar en este programa. Gracias a ti, Mariano, y a todos tus seguidores del Nuevo Tiempo. Y pues, bienvenidos y feliz Año Nuevo 2020 a todos y que se lo hayan pasado con el espíritu renovado. Muy bien, yo también aprovecho a saludar a todos para decirles y desearles un feliz y un muy buen año 2020. Y para empezar, Eduardo nos quiere compartir algunas informaciones a modo de que servirán como aclaración, como información de las entrevistas pasadas y también para agregar algunas cosas. Así que, Eduardo, te paso la posta y adelante. Muchas gracias, Mariano. Bueno, antes que nada, hay personas que me han escrito y pues muchas personas requieren ver con hechos las cosas que hemos hablado en los dos videos anteriores. Y voy a completar un poco la información. Lo que pasa es que no lo hacemos verdaderamente por la falta de tiempo precisamente en la entrevista, porque es corto el tiempo realmente, ¿no? Pero no nos extendemos demasiado, pero creo que algunas cosas sí son importantes que las detallemos. Bueno, volviendo al tema de ERKS, cuando yo estuve allí, Alfredo y otro personaje, son los que eran los canales de los seres de la ciudad intraterrena, acá en la superficie. Y ellos constantemente me decían qué tenía que hacer. Si recuerdan, ellos me citaron para ir de 11 de la noche a 5 de la mañana, todos los días que estuve hospedado en el hotel El 44, para que me instruyeran y yo recibiera parte de la información de estos hermanos de la ciudad intraterrena de ERKS. Entonces, una de las cosas que me pidieron, fui, una vez que supe que había siete esferas alineadas con la constelación de Orión, me mandaron ahí y me mandaron a meditar y que me sentara justo en la esfera del medio de las tres que están en diagonal. Si ustedes no conocen la constelación de Orión, es como un trapecio de cuatro estrellas con tres en diagonal en medio, como están alineadas también las pirámides de Egipto. Entonces, yo me levanté muy temprano ese día porque saliendo de con ellos, pues nada más dormía yo de 2 horas y me levantaba. Y a las 7 de la mañana me fui a buscar ese lugar, me fui caminando y pues caminé bastantes horas hasta que lo encontré. Y ahí en la esfera del medio medité. Estas esferas tienen una dimensión entre 5 y 6 metros de diámetro. Y bueno, esa es otra de las señales por las cuales yo tenía que estar ahí, porque pues como ya mencioné en el primer video, se me dijo que yo soy Argot de la constelación de Orión y no fue la excepción de que ERKS tenía una figura de Orión ahí. Esa la pueden confirmar los lugareños de ese lugar. Posteriormente se me mandó a un lugar, a la posta del silencio, que ellos le llaman posta del silencio o valle del silencio. Y ahí me dijo Alfredo que me iba a esperar un gran maestro para recibirme y darme una señal. Yo me fui en taxi y ya llevábamos 1 hora de camino y no encontrábamos el lugar. Entonces, yo ya me había casi dado por vencido, pero tenía la duda en mi corazón de por qué no lo había encontrado. Entonces, en eso aparecen tres cóndores en forma de triángulo y me guían, me dicen, ven, síguenos.
Ya lo comenté que siempre he tenido comunicación con las aves, en mi alma y en mi corazón, no sé explicarlo cómo. Y entonces le dije al taxista, regrésate y sigue a esas tres aves. Y las empezó a seguir. Lo curioso de las tres aves es que iban así en forma de triángulo volando. ¿Sí? Entonces cuando ya se paran ellas, empiezan a descender así. Y ahí supe que era el lugar. Entonces le digo al taxista, párate aquí, nos paramos al costado de la carretera y ya me metí a la maleza y ahí encontré la señal que ellos me habían pedido, que era una piedra incrustada en una montaña, una piedra muy grande, donde ellos pues me dijeron que era un portal. Ya no pude avanzar porque había como una cañada y había muchas espinas, estaba rodeado de espinas eso. Y no sabía cómo meterme, no había manera. O sí la había, pero no sé si era más para allá o más para allá, pero no era el momento de investigar eso. Y justo ahí se me dijo, aquí ponte a meditar. Entonces ahí medité. Y cuando medité, pues sentí, entré muy profundamente, como que me perdí otra vez, no supe de mí. Y después de un cierto tiempo regresé. Y bueno, pues no vi a nadie y aparentemente no pasó nada. Entonces, pues me regresé al taxi y pues me vine. De repente, empiezo a ver esta imagen, la que ven aquí a mi derecha, el rombo, que en realidad no lo supe pintar bien, pero es un diamante. Es transparente, por supuesto. Las tres fases es un diamante con los cinco rubíes. Ese rombo, entonces lo traía en mi mente y empecé ya a escuchar un diálogo en mi interior. Entonces, era tan fuerte la imagen que, pues, llegando al hotel, lo dibujé y lo copié. Cuando ya iba yo en la noche con estos dos personajes físicos, yo dije, me voy a adelantar, la cita siempre la tenía a las 11, y dije, me voy a levantar, adelantar a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche, perdón, para yo meditar sobre esta figura que vi. Y entonces yo llegué al punto de encuentro a las 10 de la noche, pero ellos ya estaban ahí. Entonces les dije, ¿qué hacen aquí? Y me dicen, pues es que ya sabíamos que venías. Como siempre, pues sabían todos mis movimientos. Entonces, pues me dio risa. Les dije, ah, bueno, se me olvida que ustedes lo saben y lo ven todo. Me dice, Eduardo, se disculpa el gran maestro que no pudo estar ahí, pero te mandó una señal, ¿la traes? Y justamente yo traía el papel dibujado. La saco de mi bolsillo de atrás, que lo tenía en una hoja carta doblado en cuatro. Lo abro y se los entrego, le digo, ¿esto es? Y me dicen, sí, esto es. Y les digo, ¿qué significa? Y me dicen, no, dice, eso tú lo vas a saber con el tiempo y es tu tarea investigarlo. Le digo, ok. Entonces, esto sí lo voy a mencionar. A raíz de tu primer video, Mariano, de la primera entrevista, me habló una mujer de Argentina, de Córdoba, precisamente. No voy a decir su nombre porque ella sí me dijo que no, pero ella vivió en la ciudad intraterrena de Erx un tiempo, conoce muy bien a estos seres, y ella me dijo, Eduardo, ese rombo que te enviaron, te lo envió Sanat Kumara, dice, y son tus alas, así, no, lo voy a decir tal como ella lo dijo, dice, para tu don de la bilocación. Bueno, la segunda vez que fuimos, yo llevé un grupo de personas. Porque los hermanos de Erx me encomendaron llevar grupos cada año. Entonces, lo cual no he cumplido por diferentes situaciones, pero el siguiente año volví a ir y llevé a un grupo, pues que es este grupo. Ahí se ve. Ahí estamos en la puerta del cielo, donde
es el único portal físico donde se manifiesta Saruma, ahí estoy, y donde es el único portal donde pueden entrar los seres humanos como tal. Los otros seis nada más pueden entrar otros tipos de seres de cuarta hasta novena dimensión. Entonces, en esa cruz fue donde se me manifestó Saruma y donde él nos dijo que grabáramos nuestro nombre en esas piedras, justamente al pie de la cruz, tres veces para que en un próximo encuentro íbamos a tener la oportunidad de entrar, ¿no? Entonces, pues, esa fue la razón por la que fuimos ahí a la puerta del cielo. Y también ahí fui guiado por unos cóndores, porque estábamos parados al pie de la autopista y no sabíamos qué hacer, y de repente pasaron otra vez unos cóndores y me dicen: ven, sube acá con nosotros. Y yo iba a subir solo, pero me dijeron: ¿a dónde vas? Le digo: ahorita vengo. Y pues todos me siguieron, ¿verdad? Ya subieron arriba. Entonces pasó eso del aparecimiento de Saruma. Cuando llevé ese grupo, íbamos en este bus y si se fijan está lleno de orbs, ¿no? Ahí se puede ver. Por ambos lados, ahorita nomás saqué una foto, pero todas las fotos están llenas de orbs. Y en esta foto en especial, la de en medio, que aquí voy a hacer mención, en esta foto, que no se alcanza a ver bien, pero está el rostro del Maestro Jesús ahí. No sé si lo alcanzan a ver, pero ahí se ve. Entonces, en el trayecto, yo veo una esfera de esta forma. Estas son las esferas que volaron esa noche que comenté que volaron tres de oriente a occidente. ¿Esa foto la hiciste vos? Sí, yo la tomé y aquí está. Como ahorita te voy a enseñar otras fotos que tomé. Esa esfera, le digo, en ese tiempo con mi exesposa, le digo: oye, vi una esfera de luz. Y me dice: pues grábala. Y saqué una camarita Kodak sencilla, ¿no? Yo no tenía equipo profesional. Y entonces se cruzan las montañas y cuando ya quiero fotografiarla con video, tengo 14 videos de esta nave, ¿eh? Es una nave de ellos. Que los quiero editar y los quiero hacer continuos porque la nave se apareció a las 5 de la tarde y terminó de acompañarnos casi a las 8 de la noche. Fíjense en ese dato. Sí. Entonces, la nave, cuando ya la vuelvo a filmar, esta es una fotografía de la filmación, ya aparece así. Parece más una nube, ¿no? Parece ya una nube. Pero la característica de esta nube, que se empieza a hacer cada vez más grande y más grande, y se empiezan a adherir pedazos a la cola. Mira, ahí se ve ese pedazo, cómo se va acercando, y ahí se puede ver cómo se va uniendo a la cola. Allá se ve la unión, y si se fijan, esta parte pequeñita parece un ovni. Sí, tiene como una especie de forma de platillo volador, ¿no? Platillo volador. Y ahí ya se fusiona, ¿no? Y la nube nave que le digo, empezó a tomar diferentes formas bellísimas, como esta, por ejemplo. Yo la asimilo mucho a la nave de Star Trek.
Observen cómo allá en Argentina estaba totalmente el cielo limpio y hacen vientos muy fuertes. Y ese penacho que tiene arriba jamás se despeina, ¿no? Ahí más tarde, y pueden ver cómo ya la nube se completó de una forma muy grande, o la nave, ¿sí? Ahí está. Esta parte de en medio, miren, ahí se ve la cola, como ya está muy larga y sigue aumentando su tamaño. No, no la pude jamás tomar completa porque era muy grande, pero aquí viene lo curioso, mira, en esta parte, aquí, no sé si se fijan. Se formó como una especie de lente de cámara óptico. Pues ahí ellos como si nos estuvieran tomando fotografías y en ese como lente que sale hacia afuera, se veía, en el video se ven dos seres parados de blanco. Y además se cerraba así como si fuera un obturador de cámara, se hacía así. Entonces, bueno, aquí la sorpresa es que cuando llego al hotel, esto ya fue ahora dentro de la ciudad de Capilla del Monte, estaba fotografiado la misma nave en la pared, ¿no? Ahí se alcanza a ver. Y aquí hice una amplificación. Entonces, si ustedes pueden ver, la nave es idéntica, pero ahora sin nube, porque son seres de fuego, de luz y de amor. Aquí está la bola que se ve en una de mis fotografías. Esta bola que se ve ahí es la bola que se ve aquí. A ver, sí. Y pues el resto del cuerpo. También se ve este detalle, también lo tiene la nube, ¿verdad? Esta es otra foto mía. Entonces, pues la gente necesita ver esto para creer, pues ahí está. Esta nube nave nos acompañó al lado del camión desde las 5 hasta las 8 de la noche y ellos, pues, cuando llego al hotel y me sorprendo de ver esta foto en el hotel, y yo había entrado solo, todos se quedaron en el camión, y las señoritas, en lugar de ir directo a la recepción, me dicen, ¿qué se le ofrece, señor? Le digo, es que estoy sorprendido, le digo, porque ahorita nos venía acompañando algo muy similar a esto. Y entonces se ríen todas las señoritas de la recepción. Y yo volteé y les dije, ¿por qué se ríen? Dice, porque el único que no lo sabe es usted. Dice, son los hermanos que les están dando la bienvenida y los están acompañando y los están protegiendo. Dice, entonces, es por eso que sí, no se equivoca. Dice, sí, sí es una nave. Y entonces ya en ese momento yo agradecí y pues bueno, di gracias tanto a ellas como a los hermanos. Pues aunque en ese momento yo no los veía físicamente. Entonces, pues ya nos bajamos al hotel y ya nos instalamos. Esto lo quiero contar porque muchas personas me dicen, oye Eduardo, ¿y si nosotros vamos a ver naves? Pues no lo sé, tampoco eso lo sé decir porque, y tampoco sé por qué a mí me sucedió así, ¿no? Son cosas que no tienen explicación, pero pues que ahí están. Ahora, bueno, cambiando de tema, muchas personas de las que me han escrito, la mayoría para sanación, les quiero pedir algo. Muchas personas, sienten cambios, sienten alivio, sienten sanación, pero algunas no. Entonces, estas personitas, yo les quiero pedir lo siguiente.
La actitud que se debe de tener para la sanación no debe de ser con las emociones con las que han vivido siempre, sino tiene que haber un cambio y una actitud profunda y verdadera para que suceda este cambio, porque ya lo había repetido, cuando ustedes se siguen aferrando a su tristeza, a su dolor, a su agonía, no permiten que llegue la sanación, no permiten que llegue la luz, ¿verdad? Y en algunos casos, algunos pues hasta reclaman, como exigiendo, ¿no? Sí tienen el derecho de hacerlo, porque yo me pongo en sus zapatos y los comprendo y los entiendo, pero sería mejor que lo hicieran con una actitud diferente. Y esta actitud debe ser con humildad, con sencillez, con amor y con alegría. Y yo les puedo prometer que va a suceder el cambio, ¿no? Entonces, otra cosa, Mariano, antes de que se me olvide, quisiera poner por el momento a las 10 de la mañana todos los miércoles, aunque no nos veamos, que meditemos todos juntos, no, de 10 a 15 minutos, para que compartamos nuestra luz y nuestro amor a todo el planeta para el cambio que se viene, porque es muy importante que participemos todos y que formemos un solo ser divino con el yo superior, con el Padre, Madre, Vida. Entonces, es lo que yo propongo, que cada miércoles a las 10 de la mañana, donde estemos en cualquier parte del mundo, yo lo voy a estar haciendo aquí en mi consultorio y nos vamos a conectar todos. Aunque no nos veamos o no sepamos nada, ya saben que esto va a suceder y van a haber cambios, ¿verdad? Eso se los garantizo, porque cuando somos un solo ser y dejamos a un lado todas las divisiones de todo tipo, el Supremo, el Creador, se manifiesta. ¿Ah? Y bueno, pues me decías que hay preguntas, Mariano. Así es, Eduardo. Con respecto a lo de la meditación, vos la vas a hacer a las 10 de la mañana, hora de Ciudad de México. De Ciudad de México, sí. Y ya cada uno investiga. No sé si tú, Mariano, puedas poner en este video abajo pues los horarios de cada país. Porque mira, curiosamente anoche me escribió una persona de Japón, que es de Argentina y que precisamente habla español, ¿no? Entonces, pues quiere estar incluida, imagínate. Sí, yo creo que hoy en día todos pueden entrar en Google y ponen qué hora es en Ciudad de México y ya calculan con su propia zona horaria. Sí. Ah, otra cosa que se me olvidaba. Mariano, te quería pedir también el favor de poner una oración de los hermanos intraterrenos. Ellos, mira, se comunican en el idioma Irdin, que es el idioma cósmico. Entonces, yo sé algunas oraciones en el idioma Irdin porque ellos me las compartieron, pero quisiera compartir la que más ellos me recomendaron, y no sé si posteriormente pueda aparecer ahí abajo en el texto. Sí, sin problema. Después me la pasás y yo la pongo en la descripción. Sí, de hecho la voy a mencionar ahorita, y dice así: Uruma wasikyu samana sibutu ama, Uruma wasikyu samana sibutu ama, Uruma wasikyu samana sibutu ama, samana, 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 samana. Muy bien. Y bueno. ¿Qué quiere decir? Ven, hermanito mío, ven a mí. Ok, refiriéndose a quién. En este caso a Samana, a Sananda, Jesucristo, podemos mencionar a Saruma y nada más. Perfecto. ¿Querés agregar algo más, Eduardo, con respecto al hilo de las otras entrevistas, o ya pasamos a la pregunta que enviaron los suscriptores? Pasamos a las preguntas y si queda un espacio agregaremos más cosas. Ok. Muy bien, estas son las preguntas que enviaron los suscriptores del canal a través de la pestaña de comunidad. La primera es de Gaby Porras. Dijo: hola, saludos a Eduardo.
Le preguntaría qué cosas recomendaría o sugiere él para hacer para las personas que buscamos la iluminación y una técnica que nos comparta para meditar. Gracias. Bueno, la técnica para meditar es muy simple. Pueden prender, siempre les recomiendo que prendan una veladora, como yo la tengo prendida, un cirio, incienso, si gustan, un vaso con agua, para que estén todos los elementos. Entonces, cierran sus ojos. Y al cerrarlos, miran por dentro como si quisieran ver el tercer ojo, su frente, pero por dentro. Como si subieran sus ojos por dentro. No sé si me estoy explicando, queda claro eso. Cierran sus ojos y como si subieran sus ojos por dentro y miraran su tercer ojo. De esa manera, yo lo hago y es cuando ya tengo una entrada inmediata a la luz, porque cuando yo hago eso, veo la luz de inmediato, ¿sí? Y entre más esté así, a veces veo el universo, a veces veo rostros de seres, y a veces veo mucha luz combinada, luz violeta con verde, con etcétera, roja, dependiendo de lo que en ese momento se requiera. Y en esa medida, así de simple, no necesita ser tan complicado. Entonces, en esa medida ustedes van a ir sintiendo cómo se va relajando el cuerpo y se van a acompañar de una respiración consciente. La respiración consciente, la voy a mostrar para que vean cómo es. No es así. No, esta es la respiración normal. La respiración consciente es de la siguiente manera, como si jalaran el aire de este punto. Y es así. Lo hago fuerte para que se oiga cómo jalo el aire desde la garganta. Sí, Pero no necesitan hacer ruido. se Lo voy a escucha, decir sin ruido. Una vez que logren un estado de armonía y paz, porque lo van a sentir, porque se empieza a invadir todo el cuerpo, desde la punta de los cabellos hasta la punta de las uñas de los pies. Se siente cómo va bajando la energía y en algunos casos se siente cómo empiezan a girar las células sobre su propio eje. Así, y uno lo siente. Incluso se mueve un poco el cuerpo así, ¿verdad? Aunque estén solos, eso pasa. No tengan miedo, no vayan a pensar, ah, ya, me está pasando algo raro. No, es normal, porque están activando en realidad su cuerpo de luz. ¿Sí? Que es el Merkaba, y ese funciona a una frecuencia, son como las aspas de una batidora que giran en esta forma, que son los tetraedros, 34, es, bueno, no me acuerdo ahorita de la frecuencia, pero se está activando el cuerpo de luz. Y precisamente el cuerpo de luz es esto. Este es el cuerpo de luz, tal cual. Por eso ellos vuelan con su cuerpo de luz. Ellos le llaman mónada, mónada, los seres cósmicos. Puedes invocar tu mónada para que también se active. Y también puedes ordenar que se active tu cuerpo de luz. Tú lo ordenas, dices, que se active, ordeno que se active mi cuerpo de luz y se activa. ¿No? Y vamos a estar conectados todos en la meditación. Vamos a crear precisamente ese cuerpo de luz, pero imagínense todos juntos, así. Entonces, esto pues es divino, es bendecido, es inmaculado y totalmente crístico, ¿verdad? Así es que no tengan temor, porque pues por ahí algunas personitas escriben que pues esto es del otro lado, ¿no? Entonces, pues
Es normal y los amo y qué bueno que opinen, pero respeto mucho su opinión, ¿no? Sí, siempre hay personas que opinan eso. Pero bueno. Siguiente pregunta. Ramiro, no, perdón, Ángela V preguntó, ¿qué opina de un famoso libro que dice que Jesús no murió crucificado y que hay supuestas evidencias de ello? Sí, parece ser que es el libro de Urantia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, me lo han preguntado. Mira, en eso hay varias versiones. Hay una donde se dice que sí murió. Hay otra donde se dice que no murió. Y la versión que yo tengo es que sí murió, pero como él regresó, regresó a seguir su vida, ¿verdad? Pero ya regresó en otro estado. Y hasta que cumplió su vida, como todo mundo aquí en la Tierra. Muchas personas están aquí en la Tierra, pero ya traen una conciencia desde cuarta hasta novena dimensión, aunque tengan cuerpo físico, ¿verdad? Y en ese aspecto, quiero tener mucho cuidado y mucha precaución de decir algo, aunque yo tengo información. Yo creo que lo más importante es que nos enfoquemos en lo que nos vino a enseñar el Maestro Jesús. Porque esto es muy delicado porque podría provocar mucha polémica. Y en su momento vamos a saber por boca de él su verdadera vida. Entonces, yo creo que no me corresponde decirlo ni confirmarlo, pero lo que sí me corresponde decir es que lo importante es su palabra y su enseñanza. Ama a tu prójimo como a ti mismo y todos somos uno con el Padre, ¿no? No nos enfoquemos en su historia porque él en su momento lo va a manifestar, de hecho ya lo está haciendo a cada uno de nosotros en nuestro corazón, ¿no? Entonces, no nos perdamos en eso porque si lo hacemos, y aunque tuviéramos la verdad, todos sabemos que un gran porcentaje de la humanidad, cada uno tiene una verdad y sería muy delicado. Si ustedes quieren saber la verdad, pregúntenselo directo al Maestro Jesús. Y si ustedes están preparados, él se los va a decir de cualquier forma. Muy bien. Ramiro Valareso preguntó, ¿es verdad que estamos viviendo la última semana de las 70 semanas que habla la profecía de Daniel? Bueno, ya a nivel mundial se sabe que sí. Que estamos viviendo los últimos tiempos, todos los contactados, todos los maestros, todos los canalizadores lo están diciendo. Y de alguna manera sí. Incluso los mismos judíos con la Torah también lo están mencionando, ¿no? Entonces, simplemente hay que estar listos. Por eso yo invito a que se enfoquen, dejen su pasado como lo hayan vivido y se enfoquen en preparar su alma y su corazón a lo divino. Porque
Como se ha dicho una y varias veces, si volteas hacia atrás te conviertes en estatua de sal. Entonces no estén viviendo de su pasado. Y segundo, si oren, mediten y preparen su alma y su corazón. Les recomiendo que se desapeguen a todo lo que cada uno sepa que está apegado. Por ejemplo, si yo estoy apegado al dinero, si yo estoy apegado al trabajo, si yo estoy apegado a cierta adicción como el alcohol, las drogas, etcétera. Háganlo a un lado, tengan la voluntad, la fuerza de voluntad de dejarlo, pues en el nombre de Jesús, el Cristo, porque para que les dé la fuerza, porque sí hay que estar preparados para estos tiempos, ¿verdad? Y todo el mundo lo dice, no nada más lo digo yo, yo sé que ya, y además se siente. Es una sensación de que algo importante viene. No quiero decir, no, nunca me gusta meter bueno o malo, pero viene algo muy importante, pero sé que al final va a ser para el bien de todos. Muy bien. Adrián A preguntó, ¿a qué parte de Argentina ir para conectarse con lo espiritual? Bueno, definitivamente uno de los lugares es Capilla del Monte, ahí en el Cerro Uritorco. Y bueno, pues Argentina tiene muchos otros lugares, también el Lago Puelo. El Lago Puelo es un lugar todavía puro donde no ha llegado la contaminación del hombre. De hecho, en el Lago Puelo se va a instalar o se está instalando ya una ciudad de luz hecha por los hermanos arturianos. Y yo voy a hacer todo lo posible por estar ahí del 5 al 15 de marzo. No me importa qué tenga que hacer, pero voy a ir porque sé que algo bueno va a suceder ahí y quiero estar ahí y lo decreto, voy a ir ahí. Muy bien. José Luis Ayeti dice, buenos días, yo le preguntaría cómo hacer para que Jesús me responda. Dice, oro todas las noches, le pido que me hable y no pasa nada. ¿En qué estaré fallando? No, no estás fallando en nada. Insiste, conéctate con Él, siente su presencia y su amor. No necesariamente se te tiene que aparecer o contestarte con lenguaje humano, sino siéntelo con tu alma y con tu corazón. Pero aunque no lo creas, Él es más insistente que tú. Y Él va a estar contigo hasta que tú puedas sentirlo. Él jamás te va a dejar. Por ninguna razón, así tú te sientas, no soy digno o no me lo merezco, él va a insistir. Pero sería mejor que sintieras que te lo mereces, porque, perdón, al sentir que te lo mereces, abres tu canal. Y que eres digno, ¿sí? Tú decrétalo y di, Maestro Jesús, quiero que estés conmigo, quiero que te manifiestes, porque quiero escuchar tu palabra, quiero escuchar tu apoyo, quiero escuchar que me guíes cómo hacer las cosas en esta vida. Y Él se va a manifestar, ¿no? Y puede ser Él o puede ser en quien tú creas. Pero lo importante es que sientas que te lo mereces. ¿Sí? Mira, aquí quiero abrir un paréntesis. Muchas personas a veces no sienten las cosas porque tienen emociones arraigadas muy fuertes, de traumas y de daños que les causaron fobia, miedo.
angustia, depresión, tristeza. Entonces, escríbanme, porque yo también, aparte, ya les he dicho que yo ofrezco la armonización gratuitamente, no la cobro, pero sí tengo una terapia que la manejo a nivel emocional, donde es una regresión hipnótica, donde sacamos de raíz el problema, lo resolvemos y regresamos al presente. Esta terapia sí la cobro porque me lleva 2 horas con cada paciente, ¿verdad? Pero lo podemos hacer vía, así como tú y yo ahorita nos estamos comunicando, Mariano, vía videoconferencia. Entonces, de hecho, ya las he estado haciendo, nada más que esto no lo había mencionado, a algunas personas en Argentina, uno en España, y así ahorita no recuerdo, y con resultados muy positivos, porque me han escrito que han sentido la gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué funciona? Porque esos daños emocionales tan profundos están guardados en el subconsciente, que es del 90 al 95% de lo que no queremos contactar porque no, tenemos temor o porque nos duele, ¿sí? Y esto puede ser hasta pérdidas materiales o pérdidas humanas. Todas las emociones se trabajan ahí, ¿verdad? Y se hace como un holograma que se integra al presente y queda totalmente sanado. Muy bien. Juan Rodríguez, yo le preguntaría si existe un Dios. Dice, si existe un Dios, ¿por qué permite que haya tanta maldad en la Tierra? Gracias. Sí, bueno, definitivamente sí existe un Dios. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido, y él se ha manifestado en mi vida y aquí conmigo, en mi casa y en muchas otras formas. Pero claro, comprendo tu pregunta porque tal vez tú has orado, tú has meditado, has pedido y no se te ha manifestado. Pero yo te digo que Dios eres tú mismo y somos todos nosotros. Él no tiene forma. Él es la presencia absoluta de todo lo que existe. Él te está oyendo ahorita. Aunque tú no lo creas, te está oyendo. Pero la diferencia es el enfoque que le das. Si tú crees que no existe, estás bloqueando para que Él se pueda manifestar en ti. Y vuelvo a repetir, hablando del Creador, Él jamás te va a abandonar, jamás te va a olvidar y jamás te va a dejar, aunque tú lo quieras dejar. ¿Te dará tu tiempo? Sí. ¿Te dará tu espacio? Sí. Pero el día que tú lo invoques y el día que tú lo llames, Él vendrá de inmediato a ti. ¿Sí? Si tú lo rechazas, Él te respetará. Pero no por eso, él no es como los humanos. A nosotros nos rechazan y nos sentimos. Él jamás se siente. Él está ahí presente y está esperando a que llegue tu momento. Y ese momento a todo mundo le va a llegar. Y lo repetí la vez pasada en los demás videos, seas narcotraficante, seas asesino, violador, quien seas, va a llegar contigo y de hecho está contigo, pero la única diferencia es cuándo vas a dejar aquello para abrir tu mente y tu corazón y que Él se pueda manifestar a través de ti. Ya repetí, no hay elegidos, simplemente tú te eliges cuando te abres, abres tu mente y tu corazón y le dices, Señor, ven a mí. De hecho, a Él le gusta que le exijas, que le digas, Señor, ven a mí. Ven a mí, te necesito, ven a mí. Y Él se va a manifestar. Ok. Francisco Padilla preguntó, ¿qué pasará el 13 de enero de 2020? Bueno, se oye de... bueno, no me gustaría hablar de eso de nuevo, pero...
Y no lo digo yo, lo dice una canalizadora de otro canal, que se viene un gran terremoto y no sé, este gran terremoto está enfocado en diferentes partes, pero en especial en México. Espero que no suceda. Es por eso que es importante que meditemos. Todas las profecías son para abolirlas. No le demos poder, porque si le damos poder, estamos aceptándola. Las profecías son advertencias para que nosotros hagamos el cambio. Pero claro, se necesitan muchos unidos para hacer el cambio. Entonces, entre más seamos sobre la faz de la tierra, uniéndonos en el amor infinito, ya lo había dicho, podemos transformar la tierra. En el sueño de la tierra que queremos ver. De hecho, la actitud debe de ser como el Padre me lo mostró, ver la tierra iluminada. Sí, así debemos ya visualizar la tierra, ver la tierra totalmente iluminada con su propia aura blanca dorada y nada más. A mí no me gusta ser fatalista ni dar noticias fatalistas porque pues de por sí que la vida es difícil, imagínate traer eso todo el día, pues como que no sería justo, ¿no? Entonces, ¿para qué nos vamos a enfocar en eso? Ahora, no tengan temor, eso sí se los digo, no tengan temor de lo que vaya a pasar. Les voy a decir por qué. Porque el Padre promete que antes de que te llegue cualquier cosa, Él ya te habrá rescatado, estará contigo. No sientas temor si vas a morir. La muerte es una transición. Es como bajarte de un carro y subirte a otro. En este caso, te bajas de un carrito, pero te vas a subir a uno mejor, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí. Así es que no tengan temor. Donde estén, ni necesitan estarse moviendo, porque por ahí dicen que hay que irse a las montañas, hay que irse, meterse subterráneamente. No, yo les digo que donde estén, tengan fe, porque ahí los va a rescatar nuestro Padre, Madre, Creador. Y quiten por completo el temor, por favor, eso sí se lo suplico. Quiten por completo el temor. Muy bien. Cecilia Domínguez dice, hola, buenas tardes. Yo le preguntaría con muchísimo respeto si él sabe cuál es el verdadero significado de la cruz. Gracias. Sí, ya lo había comentado que la cruz es una energía vertical tan poderosa que la parte vertical es la energía masculina y la parte horizontal es la energía femenina. En mi caso, cuando yo hago la armonización, estoy rezando el rosario consciente como un mantra. Y el Padre Nuestro, cuando yo lo invoco, estoy visualizando que estoy canalizando un canal de luz vertical y con los 10 Aves Marías se empieza a hacer una helicoidal como la galaxia y se empieza a expandir hacia afuera. Lo mismo es todo el universo, las galaxias. Todo se está expandiendo todo el tiempo, nosotros también. Por eso nuestras células también están cambiando cada cierto tiempo, porque se están renovando. Tú, si tomas conciencia de esto, te puedes sanar de todo. ¿Sabes por qué? Porque estás renovando precisamente en significado de la cruz todas tus células. Y así estés muy enfermo de cualquier cosa. Si tú crees en esto, te vas a sanar. Porque si tienes conciencia
de que tu cuerpo se está renovando, así será. Y esto los científicos ya lo tienen comprobado, de que todo nuestro cuerpo, incluyendo la piel, las células, se están renovando todo el tiempo. Así es que si tú enfocas incluso la cruz en tu propio cuerpo, ahí está habiendo una renovación hasta de tu propia sangre. Y la cruz, tengan cuidado, eso sí, se hace así, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No se hace así, chiquita, porque cuando se hace chiquita, la inviertes. Tengan cuidado con eso. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan la cruz bien hecha. Y hacia arriba. Tengan cuidado cuando se persignan de no hacerla hacia abajo. Porque yo he observado algunas personas que la hacen y la están haciendo al revés, volteada. Ok. Entonces, ese es el significado de la cruz, pero aparte, representa al Maestro Jesús, porque el Maestro Jesús dice, y este mensaje es bien importante, él dice, no digas que cargas tú tu cruz, porque yo ya lo hice por ti. El hacerlo tú significa que eres arrogante, porque quiere decir que entonces no valoras lo que yo hice por ti. Entonces, si yo ya lo hice por ti, tú no estés diciendo que cargas tu cruz. ¿Sí me explico? Es bien importante esta parte. Él ya lo hizo por nosotros. Y lo único que él... Y además él lo hizo por amor. No lo hizo por sacrificio y no lo hizo porque sufrió. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces, trata de entender eso y tú no digas que cargas tu cruz tampoco, sino él ya lo hizo por ti y tú eres libre de eso. Y sé feliz. Muy bien. Reina Sandoval. Hola, yo le preguntaría si existe un planeta donde todo es cristal. Dice, hice un vuelo astral, hablé con seres superiores de otras galaxias. Eran tan hermosos, todo era grande e inmensas rocas de cristal. Vi maestros con túnicas blancas luminosas que emanaban mucha luz. Hablé con ellos por mucho tiempo. Solo quiero saber si eso que vi existe. Sí, sí existe. Y existen muchos, 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 muchos otros planetas. Hay planetas donde son burbujas de colores que andan brincando y flotando. Hay planetas, por ejemplo, todos los niños con síndrome de Down que están en la Tierra son de un planeta, por si no lo sabían. Y todos esos niños en su planeta hay mucho amor. Mucho, mucho amor. Esos niños vienen a la Tierra a dar amor. ¿Sí? Vienen a enseñarnos el amor incondicional. Ustedes obsérvenlos, trátenlos y van a ver el amor tan grande que esos niños tienen. Así es que cuando tienen un niño que nace así, no digan, ay, ¿por qué a mí? No, más bien siéntete elegida. Porque esos niños vienen con mucho más amor que cualquier ser humano. Y en su planeta, todo el amor es... Si tú vas a su planeta, ellos ahí son... bueno, ¿cómo decir? Para que no se malentienda. Tú eres el que eres diferente a ellos, por decir, cuando vas. Porque ellos son todos así, ahí, y son de un gran amor infinito. ¿Verdad? Hay tantos planetas como tu imaginación pueda crear, porque dice el Padre, todo lo que tu imaginación o tu experiencia en sueños o en vida real creas, yo lo inspiro. ¿De dónde más puede venir? Si yo soy la fuente. Muy bien. María Tobar. ¿Qué relación tienen los santos o las vírgenes con Dios?
¿Realmente nos escuchan y pueden interceder por nosotros como dice la Iglesia Católica? Gracias por todo, Dios lo puso en mi camino. Y refiriéndose a ti. Ah, gracias. Los santos y las vírgenes sí existen y cada uno tiene su misión. Todos han pasado por la tierra y dependiendo de la decisión que tomaste de cómo vivir tu vida aquí en la tierra, te puedes volver o no santo, ¿no? Claro que hay personas que reencarnan y ya traen muy clara su misión, pero habemos otras que no la tenemos clara y se nos va aclarando con el tiempo, ¿verdad? Pero todos somos santos en realidad y si tú lo decides, tarde o temprano te vas a volver santo. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, las vírgenes, vamos a poner específicamente la mamá de Jesús el Cristo, pues cuando estuvo aquí en la tierra, era una humana que fue elegida donde nació el niño Jesús, pero mientras estuvo aquí en la tierra, pues fue humana y vivió todo lo que un humano vive. Pero la diferencia era su gran amor hacia el prójimo, ¿no? Entonces, muere y pues se vuelve una virgen, ¿no? Pero lo mismo le puede suceder a cualquier mujer sobre la tierra. Y lo mismo le puede suceder a cualquier hombre sobre la tierra volverse santo. Otro ejemplo, no sé si ya lo conté, cuando se me apareció Santa Claus. Yo estaba haciendo una terapia de armonización a una amiga e invité a otra amiga que sabe Reiki. Le dije, mira, vamos a combinar mi armonización con el Reiki y mientras yo le doy de este lado, tú le das Reiki de aquel lado. Entonces, cuando estábamos empezando, quiero mostrar que yo hablaba mal de Santa Claus, siendo muy honesto, porque yo decía que esto era un producto de los americanos para sacarte el dinero en fin de año y Navidad, ¿no? Y que en enero estuvieras sufriendo de tu economía. Y ándale que ese día... Se había cortado, no sé. Estábamos justo cuando dijiste lo de Santa Claus. Ah, sí. Entonces, estaba dando la terapia y estaba Dinia y estaba mi amiga, la que le daba la terapia de armonización con Reiki, y se me aparece Santa Claus. Pero Santa Claus se me presentó como un triángulo con un sol vivo en medio. Entonces, inmediatamente a través de la luz, me explicó todo en menos de una millonésima de segundo. Y bueno, ya la traducción de eso en palabras humanas fue lo siguiente, que me dijo, no hables mal de mí, porque yo sí existo y yo sé quién eres tú. Y en ese momento yo le dije, bueno, ahora yo sé quién eres tú. Posteriormente, bueno, ahí ya él le dio a mi amiga, le puso un túnel de luz roja, donde le metió dulces, caramelos, juguetes, y mi amiga empezó a llorar de emoción, y cuando se levantó, pues me dijo, Eduardo, dame un abrazo, dice, porque estuvo aquí Santa Claus. Ella lo sintió y lo vio. Y entonces le dije, no estuvo, está aquí todavía. Le digo, y me dice que te diga que tú endureciste tu corazón por todo lo que has vivido. Entonces, que vuelvas a tener corazón de niña y que te atrevas a hacer las cosas que hacen los niños, como revolcarte en el lodo, disfrutar de un animalito. Le digo, porque has endurecido mucho tu corazón. Entre otras cosas, bueno, no voy a estar contando todo lo que le pasó a ella, pero después me habla mi amiga, la que recibió la terapia. Ah,
Bueno, en ese momento mi amiga me dice, abrázame, Eduardo, y la abracé, y mi amiga, que da el Reiki, nos abrazó también, y Santa Claus nos abrazó a los tres. Los tres vivimos esa experiencia, y el 6 de enero me habla mi amiga y me dice, Eduardo, estoy viendo un documental de que festejan en Italia San Nicolás de Bari. Yo no sabía quién era San Nicolás de Bari. Y entonces, pues después supe que había un templo aquí, fui a su templo y le pregunté que si él era el que se me había aparecido. Y ahí está el busto de San Nicolás de Bari en ese templo como de unos 50 y no hubo respuesta. Entonces, cuando yo ya me iba, llega el mozo del templo, pone una escalera y le quita la cofia que llevan aquí así. Y se la quita, que era roja y decía JHS, y le pone una blanca nueva que tenía un sol en medio. Entonces, si la cofia tú la ves así y la haces así, es un triángulo y con el sol en medio. Entonces yo le pregunté, ¿entonces sí fuiste tú? Y me dice, sí, sí fui yo. Y entonces fue cuando ya supe que él era un santo que se me había aparecido para que yo dejara de hablar mal de él, de Santa Claus, que a su vez era él. Y desde entonces, pues ya lo vieron que yo lo tengo, ahorita lo cambié porque lo tengo en mi entrada por las temporadas navideñas, que lo tenía ahí en la esquina, este es San Charbel, que también lo conozco, pues. Entonces, haciendo la pregunta, pues, San Nicolás de Bari fue un ser humano que fue un cardenal que en su tiempo ayudó a los niños de la calle y de hecho hasta protegía a las prostitutas. Les daba casa, vestido y sustento y no permitía que nadie las ofendiera ni las dañara, lo cual, pues, era por amor, ¿verdad? Y entonces, cuando él murió, ya ven que su cuerpo se quedó intacto y a la fecha está así en Italia. Aquí tenemos una parte, en su templo de aquí tenemos una parte de su cuerpo que está en una reliquia que está ahí, que tú le puedes pedir. Y este es otro ejemplo de un humano que se volvió santo. Y todos tenemos esa posibilidad. Otro, por ejemplo, fue San Francisco de Asís, que después se volvió santo, que estuvo aquí en la tierra, y ahora es el maestro Kutumi, ¿no? Y así cada uno de nosotros, si lo elegimos, podemos, cuando pasemos a la otra vida, ser santos y ayudar a los demás. Pero cada uno tiene una misión muy específica. Ok. Maggie Sandoval, ¿a dónde vamos cuando morimos? ¿Existe la reencarnación y el karma? Sí, sí, vamos al siguiente nivel que nos toca, que puede ser desde cuarta, quinta, sexta, séptima, novena o más dimensiones, cuando dejamos este cuerpo, pero tu espíritu sigue teniendo el recuerdo y la memoria de esta vida e incluso de otras vidas. Sí existe la reencarnación. Y también existe el karma, porque si no, haz de cuenta, si yo soy aquí un asesino y me dijeran, pues nomás es esta vida y ya, pues entonces podría asesinar a quien se me diera la gana y no pasa nada, pero no. En realidad sí hay un karma, pero como dije, aún un asesino se puede arrepentir y en conciencia pedir perdón. Y arrepentirse y todo puede cambiar, ¿no? No estoy diciendo que está condenado a Y claro que los demás debemos de perdonarlo también y ser amorosos con él, porque si lo vamos a estar juzgando, pues no se puede, ¿no? Entonces, porque cuando estamos juzgando, entonces es probable que tú te atrases. Esa parte es muy importante. No debemos de juzgar a nadie ni a nadie
para que tú precisamente no te retrases y sigas tu camino hacia la luz. Entonces, sí, dependiendo de tu nivel de conciencia, de lo que hayas trabajado, claro que aquí es muy importante el servicio desinteresado hacia la humanidad y hacia el planeta Tierra y cualquier ser vivo, ¿no? Eso cuenta puntos. Por ejemplo, si tú ayudas a personas discapacitadas, pues los puntos son mayores, ¿no? Si ayudas a los ancianos que normalmente se les abandona, pues tus puntos son mayores, ¿no? Y así, ¿verdad? Entonces, sí hay otra vida y sí hay un reino de los cielos donde todo es hermoso y ahí ya no existe ni la maldad, ni nada de estas cosas que estamos viviendo aquí en la Tierra. Ahora, estamos aquí en la Tierra a pesar de todo, de todas las desgracias, porque elegimos venir. La realidad que aunque nos cueste trabajo, nadie nos obligó a venir. Tú quisiste venir. Cuando a ti te mostraron el proyecto de encarnar en la Tierra y venir, a ti te dio un gran entusiasmo y una gran alegría venir aquí a la Tierra, ¿no? Y dijiste, sí, yo quiero ir con esa familia, en ese ambiente y en esa sociedad y en ese país para aprender y seguir evolucionando. Y entonces, así sucedió, pero obviamente nos tienen que borrar la memoria porque si no nos borraran la memoria, no podrías estar viviendo aquí tranquilo porque te sería un estorbo estar recordando el por qué viniste y todo tu pasado. Entonces, te borran el cassette, empiezas una vida nueva y hacer lo mejor que puedas aquí en la Tierra, ¿no? Y así te esté yendo muy mal o te esté pasando lo que te esté pasando, tú lo elegiste, pero también lo puedes cambiar. Si no te gusta tu vida como la estás viviendo, tú puedes elegir y cambiarla, como tú la empiezas a visualizar de nuevo, ¿verdad? No estás condenado a vivir la vida que estás viviendo. Eso también debe de quedar muy claro. Tú elige tu nueva vida, visualízala y ahí sí, sé terco y ve detrás de ella hasta que lo logres, con la ayuda de todos lo divino, ¿no? En quien tú creas, con toda tu fe, con toda tu fuerza y con todas tus ganas, con toda tu alegría y con todo tu entusiasmo, y que sientes que te lo mereces. Vuelvo a repetir, eso lo voy a repetir una y otra vez, porque hay mucha gente que se siente que no merece las cosas y eso ya debe de acabar. Tú sientes que te mereces todo y que te mereces un país diferente y un cambio diferente, y lo vamos a lograr todos juntos. Bien. María Dolores Cortés Fons, ¿a qué se refiere lo del día de San Malaquías? ¿El espíritu de Jesús fue Cristo o el arcángel Miguel? Gracias y saludos. Mira, esto lo voy a contestar con este ejemplo. Una vez vino un avatar de la India aquí a Guadalajara y a mí me invitaron. Por cierto, yo llegué al último y el lugar ya estaba lleno, eran como 150 personas y no había yo donde me sentara. Lo curioso de esto es que yo traía una playera que me acababa de comprar, del mismo color del manto del maestro. Igualito el color, idéntico. Entonces me paro en el marco de la puerta para escucharlo y el maestro de repente voltea y dice, tú, vente aquí. Entonces yo volteaba y le digo, ¿yo? Y me dijo, sí, tú, vente y siéntate aquí enfrente. Y pues brinqué a todos, porque estaban sentados en el suelo. Y me puse en mero enfrente de él. Entonces el maestro dice, pregunten lo que quieran. Y nadie preguntaba nada. Entonces yo volteaba y yo decía, bueno. Entonces levanté la mano y dije, maestro, yo quiero preguntar. Adelante. Le digo, mire, yo creo que nadie se atreve a preguntar nada porque como usted es de la India y es budista,
Pues aquí somos cristianos y creemos en Cristo Jesús. ¿Qué nos podría decir de esto? Y el avatar dice, muy buena pregunta, y te voy a contestar de la siguiente manera. Me dice, así como tú te levantas todos los días en tu casa y utilizas la rasuradora, luego prendes la licuadora y luego el tostador y prendes el radio para oír música y la lámpara para, la enchufas para darte luz mientras te preparas tus alimentos, dice, te das cuenta que todos estos aparatos están conectados a la misma corriente eléctrica, ¿verdad? Sí. Y que cada aparato te da un servicio diferente para tú completar tu día y poderte prepararte e irte a trabajar, ¿verdad? Sí. Bueno, los maestros somos iguales. Todos los maestros tenemos un servicio y una misión para completar tu vida. Pero todos estamos conectados a la misma fuente. Dice, y entre nosotros, dice, no nos peleamos, ni nos envidiamos, ni invadimos nuestro espacio, porque cada uno tiene una misión diferente para completar tu vida. Así seamos budistas, mahometanos, krishnas, cristianos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, por eso tú debes de abrir tu mente y tu corazón, porque lo que te llegue es lo que te corresponde. ¿Verdad? Dice, porque el maestro te elige a ti, tú no eliges al maestro. Dice, y todas las vivencias que tengas con diferentes maestros es porque es para completarte a ti y que puedas hacer mejor tu vida y tu misión. Entonces eso fue lo que él me contestó, y lo cual pues tenía mucha razón. Y luego me dijo, nos dijo, pues, dice, ahora con respecto a Jesucristo, dice, lo conozco mejor que ustedes y conozco mejor su vida que todos ustedes. Dice, y cuando gusten, podrías dar, yo darles toda una cátedra sobre su vida, porque es mi amigo. Ok. Macario Martínez Morales, ¿por qué hay tanto sufrimiento en la Tierra? ¿Habrá un futuro mejor? Bueno, eso ya acabó. Y vuelvo a repetir, y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Ese sufrimiento, cuando nosotros como humanidad decidamos que ya acabe, va a acabar. ¿Sí? No depende, fíjense bien, no depende de los líderes políticos, eso, depende de la población, porque somos la mayoría. No vas a ganar nada saliendo a las calles a irte a pelear, a destruir o a que te maten o a agredir a otros. La forma de hacerlo es como los estoy invitando a meditar, a compartir su luz, y vamos a lograr más cambios de esa manera que saliendo a las calles a pelear. ¿Sí? Porque nuestra energía de luz, fíjense bien, va a cambiar la conciencia de los líderes políticos. No saliendo a gritarles de cosas con pancartas y todo eso. ¿Sí? De hecho, una sociedad evolucionada con su conciencia elimina la política. ¿Sí? Ya no es necesaria la política. Eso es bien importante que se entienda. Solitos ellos, cuando vean que no pueden controlar, someter y dominar a una población entera, ellos van a ceder y se van a dar por vencidos. No les va a quedar de otra. Pero mientras ellos vean que te hacen cosas y tú reaccionas, y reaccionas y reaccionas, ellos les estás como, les estás entregando tu poder. Y ellos ven que eso funciona y lo siguen haciendo. ¿Sí? O sea, un ejemplo, no voy a especificar qué, pero
Si tomáramos la decisión como población de tomar una acción específica, todos juntos y por igual, los gobiernos no podrían hacer absolutamente nada. Pacíficamente, eso es lo importante. No con la guerra, no con las armas, sino desde el amor divino que vive en ti. Estoy completamente de acuerdo con eso. Así es. Alberto Sarmiento preguntó, ¿cuándo vienen los extraterrestres y cómo se hace para tener contacto con ellos? Bueno, el contacto tú no lo eliges, ellos te eligen a ti si estás preparado. Pero puedes acercarte, hay grupos por todo el mundo de contactados, pues uno de ellos conozco en persona muy bien a Sixto Paz, yo aquí he hablado con él muchas veces. De hecho, por ahí un detalle, yo le dije, oye Sixto, aunque Oxal te haya dicho que los de Orión son los oscuros y son los draconianos, digo, no generalices porque no todos lo son. Orión es una galaxia muy grande donde hay planetas de seres oscuros, pero hay planetas de seres de luz y de una gran luz que vienen a la Tierra a ayudar. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso también. Y bueno, conozco casi a la mayoría de los contactados, pero te puedes acercar a un grupo de esos o puedes pedir que se te contacte a ti y bueno, pues todo esto, pues ahí sí es una disciplina de estar meditando, de mejorar tu vida en todos aspectos, de tener una mente limpia, un corazón limpio, un alma limpia, en la medida de lo posible, y sucede el contacto, ¿no? Y también hay páginas en internet donde hay contactados, hay grupos de contactados que hacen visitas a diferentes partes del mundo y pues son lugares de contacto y ahí también puede haber contacto. Pues para esto obviamente pues ellos cobran por su servicio, te llevan y muchas veces pues la limitación es la economía de muchos por los que no pueden ser contactados. Pero yo en mi caso, por ejemplo, a mí se me dijo que llevara gente ahí a Capilla del Monte a Herbs cada año. Yo lo estuve organizando y por supuesto que también cobraba por llevar al grupo porque era parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero lo dejé de hacer por diferentes cuestiones aquí personales que viví, ¿no? Pero lo pienso retomar y si en un momento dado se junta un grupo lo suficientemente importante, podríamos ir a ERX y ahí vivir las experiencias como las que ya les mostré que hemos vivido, ¿verdad? Porque además eso no lo ofrezco yo, eso lo ofrecen los hermanos, ellos me lo dijeron. Trae aquí a grupos, Eduardo, para darles los regalos que a ti también te hemos dado, ¿verdad? Eso es lo que ellos me dijeron. Entonces, pues, sería cuestión de organizarme y armar un grupo y poder ir. Muy bien. Erika Sánchez, ¿quiénes son los 144.000 que anuncian en la Biblia? Bueno, los 144.000 es una descendencia directa del linaje del Maestro Jesús de aquellos tiempos, que ya están aquí en la tierra y que son seres que han estado encabezando el despertar de conciencia de esta humanidad. Pero no quiere decir que son los elegidos. Ellos han encabezado esto por su nivel de conciencia y el nivel de información que se les ha estado dando de reinos superiores para guiar a otros, ¿verdad? Y eso pues ya está hecho. Pero se habla mucho de que ellos son elegidos y los únicos y tampoco es cierto. Ellos simplemente son guías, son maestros
que aunque no los conozcas, ellos, la mayoría están en silencio, ¿eh? Y son anónimos. Y lo están haciendo desde sus lugares donde están posicionados estratégicamente en todo el planeta Tierra. Ok. Aurelio LG dice, bueno, primero dice enhorabuena a los dos, dice, tengo una duda. ¿Jesús de Nazaret pasó en su vida terrenal por la India? Sí, Jesús de Nazaret, en esos años donde no se supo de él, desde que ya era un niño independiente a llegar a cumplir la profecía, él viajó, hacían caravanas y viajaron a Egipto y viajaron a la India y a otros lugares, donde parte de la tradición, que además era un poco secreta e incluso no estaba permitido que entraran las mujeres, ellos llegaban con maestros de esos lugares y se les enseñaban diferentes metáforas del crecimiento espiritual. Por ejemplo, ahora nosotros cuando nos referimos a la Virgen María y al Maestro Jesús, en aquel tiempo ellos se referían a Isis y Osiris, que eran sus maestros de Egipto. Y así, ¿no? Ya conté en el video anterior que a uno de los que se le heredó las técnicas de ascensión fue precisamente al Maestro Jesús, que al único discípulo que se las dio fue a Juan el Evangelista. Juan el Evangelista, cuando fue aprendido por enseñar, las enseñanzas del Maestro Jesús en su tiempo, fue encarcelado en una cueva en las islas de Patmos y ahí permaneció 30 años. Y ahí, mientras estuvo en ese lugar, ahí escribió el Apocalipsis de la Biblia, ¿sí? Porque le fue revelado. Y cuando la terminó, en sus ratos libres, hacía las técnicas de ascensión que le enseñó el Maestro Jesús. Y cuando llegó su momento, bajó un ángel, reventó la cueva en tres partes, entró y lo liberó y se lo llevó. ¿Cómo se dice? En los carros de fuego. Estos son los carros de fuego. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Elías también, cuando se lo llevaron, que él cumplió su misión aquí, pues se dice en la Biblia que se lo llevaron los carros de fuego. Pues los carros de fuego, de nuevo, eran estos. ¿Sí? Son de las cosas que a veces pues no se detallan en la Biblia, pero gran parte de la Biblia tiene una gran verdad, pero hay partes donde ya no aplican en este tiempo, ¿no? Pero sí, yo he hecho análisis de incluso de reencarnaciones que de alguna manera sí se dicen en la Biblia. Por ejemplo, Elías en su tiempo mandó degollar 9 sacerdotes de los romanos. Y cuando vino Jesucristo, Juan el Bautista, se dice que era la encarnación de Elías y que iba a recibir al siguiente profeta, que era Jesús el Cristo. Cuando él lo bautizó en el río Jordán, bajó la paloma y ahí fue donde Jesucristo tuvo la conciencia de todo lo creado del Padre y se unió con el Padre para siempre. Y ahí él se volvió crístico, porque antes de eso era Yeshua ben Yosef nada más. Y cuando baja el Espíritu Santo, él se baña en la luz y empieza a ser el Cristo de la tierra. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Degollado. Entonces, ahí está el karma. Cuando él, cuando era Elías, degolló a 9 sacerdotes. Entonces,
sí hay karma, sí se cumple y sí hay reencarnación. Okay. Carmen Elizabeth Rojas Luna dice, y esto lo pidió mucha gente también y se sintetiza en este comentario. Dice, por favor, envíanos la oración al Padre. Sí, la oración al Padre ya la puse en uno de tus videos, pero aquí está, si le quieren tomar la foto. No, hacemos lo mismo que con la otra oración que me dijiste al principio. Vos me las pasás las dos y yo las dos las pongo en la descripción del video, ¿te parece? Ah, ok, muy bien. Muy bien, seguimos. Raúl Ramírez, ¿cómo puedo encontrar el video anterior al que Eduardo hace referencia? Bueno, esa la respondo yo. Raúl, tenés que ir a la sección a los videos del canal. Ir un poco para atrás y vas a ver que los videos de Eduardo, en la portada aparece Eduardo, la foto de Eduardo. Ahí lo vas a encontrar. Jessica Muñoz Bonaciote preguntó, ¿podría enseñarnos a protegernos de los oscuros? Sí, esa parte, qué bueno que la pregunta en sí es importante. Entre más ores y medites, te estás protegiendo, pero cuando tú sientas que tienes algo, un ataque de un oscuro o algo pegado, cuando te estés bañando en la regadera, tú con tu energía de tus manos, te imaginas que arrancas de tu aura, así, como si te estuvieras desvistiendo, y tres veces Cristo, 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 y lo echas a la coladera. Ahí ya te estás limpiando. Ahora, yo hago esto también, y esto lo mandó Dios Padre, ¿eh? El Padre, Madre, Vida. Levantas tu mano y sientes que recibes una llave dorada. Y entonces en esa llave dorada te imaginas y vas a decir lo siguiente: yo soy todo lo que soy, yo soy ilimitado y yo soy Dios. Cuidado con esto, quiere decir que Dios está bajando en ti, ¿verdad? A eso me refiero con yo soy Dios, lo estás invocando y te envuelve a ti. Entonces, te imaginas que esas frases se meten dentro de la llave y te cubres de esa luz blanca dorada. Y eso es una forma de protegerse. ¿Sí? Y dices tres veces, Cristo, 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 gracias, gracias, gracias. Juntas tus manos. Las pones en tu corazón y das gracias. Y de esa manera vas a estar protegido todos los días. Yo lo hago todos los días. Muy bien. Alex 5 preguntó, ¿los intraterrestres sufren por los que estamos en la superficie? Sí, desafortunadamente sí, y mucho. Y no solamente sufren, sino que están preocupados por nosotros. Sin embargo, no lo sufren como nosotros, porque ellos lo sufren, pero no se aferran. Es la única diferencia, y no se apegan. Una cosa es el dolor y otra el sufrimiento. El dolor, te puedes dar el permiso de vivirlo. Pero el sufrimiento es una prolongación del dolor, lo cual no es conveniente que lo hagas, porque el sufrimiento te va desgastando emocionalmente y baja tu energía y entonces pues te pierdes. Los hermanos intraterrenos, corrijo, más bien sienten el dolor de vernos, pero no se generan sufrimiento. Pero además ellos todos los días nos están ayudando.
Cuando yo estuve ahí, perdón, supe que ellos salen cuando la mitad de la Tierra es de noche, salen de noche y van y asisten a las diferentes casas, a las personas que ya están preparadas, y van y consuelan, y van y sanan, y así. Y cuando ya está amaneciendo, regresan. Y luego salen del otro lado de la Tierra donde está de noche. Y así trabajan, que eso es lo que yo vi que hacían y lo que me dijeron, ¿no? Entonces, si tú los invocas, también van contigo y te consuelan y te ayudan y te van guiando y te van dando información. Y esta información va de acuerdo a tu nivel de despertar de conciencia, porque obviamente no le puedes dar mucha información a quien todavía no tiene el nivel de conciencia despierto, pero a todos los asisten en mayor o menor medida, eso sí. Muy bien. Ros Gámez dice, ¿en dónde está usted? ¿En Guadalajara? Pregunta. Sí, estoy en Guadalajara, Jalisco, México, que está como en la pancita de México, así. Ahí. Ahí es, aquí estamos para servirles. Muy bien. Nagarilu preguntó, ¿cómo se le pide al universo? Bueno, ya lo dije, una es esa, como dije lo de la llave, porque pues el universo es el creador, ¿no? Es el creador Padre, Madre, Vida, y le puedes pedir de cualquier manera, con tus propias palabras, con toda tu sencillez, porque mira, el creador no es complicado, es lo más sencillo que hay, y él no... No creas que te está pidiendo palabras rebuscadas o sofisticadas, ni rituales especiales, ni nada de eso. Él es lo más sencillo y lo único que sí te recomiendo que lo hagas desde tu corazón, con toda tu humildad y ya espera la respuesta. Muy bien. Sé insistente, eso sí. Dice Dios, fíjate. Dice Dios, aunque tú pusieras un tornillo ahí, en tu altar y me invocas a través de ese tornillo, pero todos los días y en disciplina, a través de ese tornillo me manifestaré yo, porque para él no hay imposibles, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo burdo para explicar lo humilde y lo grande y lo magnificente que es el creador, pero a la vez la sencillez tan grande que tiene. Muy bien. Ave Gloria, ¿para qué sirve saber el nombre cósmico? Pues no, eso sí no lo sé. Yo realmente lo sé, pero creo que, como dije en un video, no tiene mayor importancia. Hasta ahorita no sé, sinceramente, de qué me ha servido mi nombre cósmico. Sí me sorprendió, sí lo creí, ya conté cómo me sucedió, pero hasta ahorita yo, eso no ha cambiado al Eduardo Amador que está aquí en la Tierra en ningún aspecto. Y saber que soy de Orión tampoco. Sí he tenido algunas coincidencias de revelaciones y información, folletos, etcétera, donde se me completa más la información, pero como digo, de eso no es importante, porque lo que importa es tu nombre actual en la Tierra, porque con ese vas a trabajar, ¿no? Y con ese vas a hacer tu misión, punto. O sea, olvídate si sabes de qué origen eres, de qué estrella o de qué constelación o de qué planeta y tu nombre cósmico, pues si eso no va a marcar diferencia en ti. Creo que lo que sí puede marcar diferencia es tu misión y qué tanto te entregues con amor a la vida, disfrutarla, vivirla, gozarla, y si puedes ayudar al prójimo y al todo ser vivo, pues son puntos para ti. Muy bien. Esta es la última pregunta de Nagarilu otra vez. Dice, ¿todos vamos a llegar a la luz? ¿Todos nos vamos a salvar?
¿Todos van a llegar a la luz? Sí, tarde o temprano. ¿Todos se van a salvar? Salvar, si le llamas salvar, que unos van a pasar a la luz y otros no, pues eso sí cambia, porque como había dicho en el primer video, o en el segundo no recuerdo, se va a separar el trigo de la cizaña, ¿sí? Entonces, el trigo son las personas que ya despertaron y van a pasar junto con el planeta Tierra a la nueva Tierra de quinta densidad o quinta dimensión. Y los que no escucharon se van a quedar en la Tierra vieja, ¿sí? Y van a reencarnar, pero la información que yo tenía es que van a reencarnar 75 mil años atrás, como si fueran de la época cavernaria otra vez, ¿no? Algo así. Pero aún hay tiempo. El Padre, el Creador, ha estado posponiendo esto porque se le está dando la oportunidad a la mayoría que despierte. ¿Sí? Yo les digo que los que sientan que no son que no se eligen por ustedes mismos, lo hagan. Que dejen a un lado las armas, la violencia de cualquier tipo, la agresión a tu hermano, a tu prójimo, cedan y entréguense al amor y a la luz divina. ¿Sí? Porque si lo hacen, el padre no quiere perder ningún hijo, eso sí se los digo. Ninguno. Y él va a insistir, 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 insistir. ¿Sí? Ojalá que todos escuchen. Todos. Y aquí sí le voy a hablar hasta a los líderes del mundo, a los políticos, que también ya dejen el poder y el control, porque la bandera que debería de haber, el símbolo que debería de haber en todas las banderas del mundo e incluso en los billetes, como estaba antes, In God We Trust, debería de ser, lo único que hay es el amor de Dios, infinito. Es lo único que hay. Ah, y por cierto, hice unas calcomanías que voy a estar después promoviendo, donde dices, el amor es lo único que hay, para pegarlas en nuestros autos y que se empiece a generar esa conciencia, porque esa es la verdad. Pero los seres humanos no queremos ver eso, ¿verdad? Y el Padre va a insistir, va a insistir, va a insistir. Él es uno de los que nunca cede en ese aspecto. Y si tú le das la espalda, va y te va a ir a tocar a tu puerta. Y te va a insistir una y otra vez hasta que cedas. Porque sabe él que tu camino de la violencia o el control y el sometimiento para tu propio beneficio ya no funciona. En este tiempo ya no funciona. ¿Sí? Y tarde o temprano vas a ceder. Y tarde o temprano, eso sí, todos van a ver la luz. Eso sí. Muy bien. Bueno, Eduardo, para ponerse en contacto con vos, como dije al principio, Eduardo es terapeuta, hace terapias y en la descripción del video van a estar las formas de contacto y para seguirte las redes sociales, pero me gustaría que lo digas también. Sí, bueno, pues mi correo es argotorion@gmail.com. Es mi nombre de Orión, de cósmico, de argotorion@gmail.com. Y mi Facebook, como Eduardo Amador, ya estoy poniendo ahí cosas, porque eso sí lo tenía muy abandonado. Y ahí pueden ver algunas referencias que iré subiendo cada vez más cosas
estas fotos que mostré ahorita y toda la experiencia de él, la voy a subir ahí. La oración del Padre Madre ya está ahí, etc. Entonces, si me solicitan la amistad, pues ahí los voy a ir aceptando. Nada más díganme quiénes son y de dónde son y ya irlos aceptando para que crezca esa comunidad. Y ahí voy a estar también poniendo las futuras trabajos que vamos a hacer en otros lados y posibles visitas. Muy bien. ¿Qué te parecieron las preguntas de las personas? Pues muy lindas. Fíjate que yo de verdad, de todo corazón, quiero dar unas gracias infinitas a toda la gente, porque, es más, ni siquiera me atrevo a describir algunas cosas tan hermosas que me pone la gente, tan... que me conmueven mucho, ¿no? Gente muy linda, con un gran corazón, con una gran fe, y eso es lo importante, que ellos tengan esa fe, y no por mí, ¿me entiendes? No, porque simplemente yo soy un instrumento más del Creador, como lo dije, para despertar esa chispa divina en su corazón. Miren, les voy a decir una cosa. Ahorita voy a hacer una oración que los va a guiar para todas esas personas que quieren sanar cosas. Hagan lo siguiente. Quiero que se imaginen que desde su mente bajan a su corazón con una cubeta, como si su corazón fuera una fuente de agua divina, y toman de ahí agua y la llevan a su conciencia para sanar todas las enfermedades y todo malestar que están viviendo ahorita. ¿Sí? Y eso lo digo en el nombre del Padre, Madre Vida y del Maestro Jesús. Que así sea, se aplique y que puedan todos liberarse de todo mal y sanarse. Muchas gracias, Eduardo. Te quiero agradecer por esta entrevista, por el tiempo, por la información, y te deseo un 2020 excelente. Pues igual para ti, Mariano, ya te había dicho que tú eres parte del plan cósmico, por eso estás ahí, y tu labor es muy hermosa, muy grande, y pues a todos tus seguidores del Nuevo Tiempo y también a los que a mí me escriben y me siguen, pues se los agradezco muchísimo. Los bendigo en el nombre de nuestro Padre, Madre Vida, del Maestro Jesús y toda la hueste celestial, toda la Confederación Galáctica que está lista también. Y pues a unirnos todos, ¿no? Eso es lo que más deseo, unirnos todos, rompiendo las fronteras de países, banderas y religiones, ¿verdad? Para ser un solo ser y vivir ya una era dorada. Muy bien. Te mando un gran abrazo, Eduardo. Gracias, Mariano. Y a todos los espectadores, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa.